comisionado de la de Control y Fomento de la Coexprisión Sonora. Háblanos, por favor, han pues cancelado esta farmacia que vendía medicamento forzado, este audio que se viralizó en redes sociales, se abordó periodísticamente en diferentes medios. ¿Y qué fue lo que encontraron y por qué decidieron cancelar esta farmacia o clausurarla? Francisco, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias por el espacio para hablar con todo tu auditorio. La verdad es para nosotros de suma importancia. Efectivamente, el día de ayer, por instrucciones del secretario de Salud, el contador Enrique Clauser, y la comisionada Laura Lorena Robles, iniciamos un operativo, le llamamos nosotros operativo sanitario, en este caso derivado de la denuncia pública ya todos conocidos, en donde ciertas farmacias se estaban llevando a cabo situaciones irregulares, como es el caso de una farmacia ubicada en la Corona de las Quintas de aquí Hermosillo. La farmacia, quiero precisar, resultó suspendida. La suspensión es una medida precautoria, así lo marca la Ley General de Salud. Es una medida precautoria. Lo que esto significa es que había irregularidades graves que motivaban que se suspendiera temporalmente esta farmacia hasta en tanto se corrigen las situaciones irregulares que lo motivaron. ¿Cuáles fueron estas situaciones? Pues uno de ellos muy importante es que los registros de antibióticos estaban incorrectos en cuanto entre la existencia de lo físico y los datos asestados en su base de datos, ¿no? Es decir, no correspondían físicamente lo asentado en sus registros. No contaban con los procedimientos normalizados de operación. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Los procedimientos normalizados de operación básicamente viene siendo la Biblia de los establecimientos para ese tipo. Es decir, es el manual de cómo la persona que está dispensando medicamentos lo debe hacer, pues. Es el librito de cómo debe manejarse una farmacia. No contaban con ellos, no contaban con registros de capacitación actualizados del personal dispensador, lo cual nos hace también ver que no tenía personal actualizado al frente de esa dispensación de medicamentos, entre otros. Bien, ¿cuántas farmacias estarán así? Bueno, primero, se cancela de manera indefinida, temporal, y la multa, ¿fue multa también? ¿Cuál fue el castigo? Bueno, repito, muy importante tu pregunta. Primero que nada, es una suspensión, es una medida temporal, no es una clausura ni tampoco definitiva. Esto en tanto cuando ellos corrijan y no, y la autoridad sanitaria observe, porque nos tendrán que decir, ¿sabes qué? Mediante un escrito, autoridad sanitaria, mira, ya corregí lo que en su momento no lo tuve, se hace otra visita en donde se constata efectivamente si se cumplió o no se cumplió, y en ese momento se vuelve a reactivar actividades. Eso con independencia de la sanción que le pueda ocasionar, ¿verdad? Porque una cosa es una medida precautoria para que no se siga propagando el riesgo a la salud que ahí se estaba presentando, y otra la que en su momento, al final del procedimiento administrativo, se le imponga una sanción, ¿verdad? Bien, ¿por cuánto tiempo aproximado temporal se puede decir? Eso Entre que comprueba, depende de pues, ellos, sí, Luis exacto, Alberto. muy bien, mientras comprueben o mientras ordenen, es un tiempo para que ordenen, entonces reparen la situación, No, podríamos no, decirlo. ellos desde el momento de la visita ya tienen ellos conocimiento de qué fue lo que se le observó, porque al momento de la visita se emite una orden y ahí se levanta un acta de la cual se le deja copia al visitado y se le explica en qué consistieron los puntos y por qué y en qué consistió la medida de seguridad, es decir, su cierre precautorio. Entonces, desde ese momento ellos conocen de qué se trata, ¿verdad? Entonces, ellos tienen todo el tiempo desde el momento que se les suspende para empezar a trabajar en la corrección de las anomalías que se observaron. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que ellos tarden en corregir y sobre todo en subsanar esas inconsistencias para poder solicitar a la autoridad sanitaria su reapertura. Bien, la sanción, ¿de cuánto es la sanción? Mira, las sanciones que maneja la Ley General de Salud van desde un UMA hasta los 16 mil UMAs, que estamos hablando que el UMA está actualmente en 8449, puede llegar hasta 1.352.840. Es bien importante señalar, Luis Alberto, que tomando lo que marca el artículo 418 de la Ley General de Salud, pues obviamente hay una serie de puntos que la autoridad sanitaria debe observar, pues. Es decir, no le vamos a poner la máxima, simplemente ahí se tiene que ver la reincidencia que hubiese tenido en algún tiempo, la capacidad socioeconómica del visitado, la forma tan directa que se haya
cometido la infracción, el beneficio obtenido, una serie de puntos muy técnicos que están establecidos en la ley. Entonces, valorando eso, antes de imponer la sanción, la autoridad sanitaria debe observarlo y en base a ello se impone la sanción. Te podría decir así un más menos, y siendo muy claros, que esta farmacia podría ser acreedora a una sanción hasta de 70,000 pesos. Podríamos hablar de 20 a 70, más o menos por los rangos socioeconómicos que pudiéramos observar. No estoy diciendo que esto va a ser, más o menos observando los rangos, observando también, es muy importante, Luis Alberto, el cumplimiento que dé, porque eso es bien importante que se cumpla. Si para la, cuando ellos dicen ya cumplí, no lo hacen correctamente o simplemente en algunos de los puntos vuelven a incumplir, eso agrava, pues. Entonces, por eso es muy difícil hablar de una cifra en específico, pero quería más o menos explicarles la metodología de cómo se impone la sanción. ¿Cuántas están así? Porque esto me dicen y la gente puede decir, esto es muy común, se da gato por liebre, vamos a decirlo, en los medicamentos, son medicamentos que se forzan también a su venta con los médicos, es decir, ¿es alguna práctica común? ¿Es verdad esto? ¿Ustedes, o es algo nuevo, o estamos frente a una práctica nueva para ustedes detectada? Mira, Luis Alberto, yo creo que es bien importante señalar esto antes de irme directamente a tu pregunta, porque me interesa mucho contestar esto. Hay que acordarnos que en el 2010 la COFEPRIS emitió un acuerdo denominado acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que se estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos. Ese fue publicado el 27 de mayo del 2010 y entró en vigor a partir del 25 de agosto del 2010. ¿Por qué pasó esto, Luis Alberto? Precisamente porque se observaba que había venta indiscriminada de antibióticos. Y esa venta indiscriminada, esa dispensación indiscriminada, la gente cualquiera teníamos acceso a antibióticos, se creó un problema de resistencia antimicrobiana, lo cual vino a ser también un problema de salud. Derivado de ahí, desde esa fecha empezamos a padecer el problema. A padecer podría ser, o también, ¿por qué no?, verlo como algo positivo, pero de la manera como debe hacerse, de manera ética, pues. ¿Qué pasó? Que empezaron a asistir las farmacias con consultorios anexos. ¿Por qué? Porque ahora tenía que ser una receta obligada para que yo pudiera vender antibiótico. Entonces, pues claro, como todo en la sociedad, se crean problemas nuevos que nosotros como autoridades debemos estar muy pendientes, como en efecto lo estamos, porque también quiero que comentarlo, pues, y la ciudadanía esté tranquila. Nosotros hacemos verificaciones no nada más por este problema, o sea, hay verificaciones de manera permanente, pues hay una vigilancia permanente de diversos tipos. En este caso, la que nos ocupa son de farmacias y consultorios anexos, pero independientemente de esta denuncia pública que hoy se atiende puntualmente, como lo estamos viendo, de manera permanente. ¿Qué tan frecuente? Volvemos a lo mismo. Tan frecuente como la venta de antibióticos. Tan frecuente, te puedo decir, como que vaya alguien a una farmacia, a un consultorio, y se esté dando una situación comercial. Precisamente es común, por eso. Es común, entonces. Nosotros, es común. Es común. Fíjate que no es tan común la venta de antibióticos. Es común que obviamente los médicos estén recetando, como bien lo decían ahí, paracetamol, y estén recetando otro tipo de cosas menores. Por eso la molestia, como se ve en este caso. Te puedo decir así muy claro, Luis Alberto, que la mayoría de las suspensiones de estas farmacias, fíjate que no ha sido por esos motivos, han sido porque no cuentan con el aviso de funcionamiento, por ejemplo. El aviso de funcionamiento que marca el artículo 210, que debe contener lo que es un documento gratuito, que es rápido de sacarse, no lo cuentan. Es decir, tampoco cuentan con un médico responsable que esté registrado ante nosotros, porque no nada más debe tener el título, sino debe estar registrado ante la autoridad sanitaria competente, que es la Secretaría de Salud, ante la Constitución. Entonces, fíjate que eso es bien importante señalar, y que la ciudadanía lo sepa también, que si bien es cierto, tenemos que tener cuidado cuando acudimos a cualquier establecimiento, no nada más a estos, a cualquiera, pues de cerciorarnos de que sea un médico titulado el que nos esté atendiendo, de que tenga sus papeles en regla, porque deben de estar a la vista. Entonces, a tu pregunta, aterrizándola, pues básicamente esas han sido los motivos más relevantes y más recurrentes por lo que se presenta. ¿Hay denuncias de otros casos o este no va a ser el primero? Hemos tenido algunas otras denuncias, no tengo el dato a la mano decirte son 5 o 6, pero denuncias en los cuales
se observa que el establecimiento muchas veces no está limpio. Hay diversas porque el médico no contaba con el registro de pacientes, por ejemplo, que es uno de los puntos importantes. Porque simplemente el médico ni siquiera tuvo la amabilidad de interrogarlo, decirle qué pasaba, qué les pasaba cuando ya estaba recetando. Detalles como eso, como en el caso sucedieron, pues. Entonces, por señalar algunos, es importante, Luis Alberto, quiero aprovechar. ¿Cómo el ciudadano puede denunciar, Francisco, por los tiempos, Alberto? Tengo que cerrar. ¿Cómo puede denunciar esto? A ver, ¿a dónde pueden denunciar? ¿Cómo puede defenderse si alguien ve otro médico u algún ciudadano que ve algo a irregular o anómala? ¿Dónde pueden denunciar? Tenemos un 01-800-4-RIESGO, 74-37-46. Inclusive pongo a disposición los teléfonos de un servidor, 6621-551467. Pongo también el teléfono del encargado de farmacias, 6622-757662, porque tenemos un departamento en el cual se lleva a cabo esto, y a los cuales directamente también podemos recibir directamente las llamadas. El teléfono de la comisionada lo ha dado en oportunas ocasiones, entonces estamos abiertos. Entonces llaman a evitar eso, Francisco, cualquier persona que vea algo anómala. Llamamos a la denuncia para atenderla puntualmente, Luis Alberto. Te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, y tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, qué bueno que la autoridad, tenía que poner orden, y qué bueno que la autoridad fue y puso orden para que se mande un mensaje a las demás farmacias. Apenas así, yo creo que vamos a volver a una normalidad de respeto.